Profe, mira, la presentación de hoy es espectacular. Mira este cuestionario con preguntas para ordenar e imágenes. ¡Wow! Dentro de Teams. Y se califica solo. Se califica solito. Mira esta pregunta. Mira esta otra. ¡Ay, qué hambre me da! Y miren esta bandera tan hermosa. ¿Cómo hacer un cuestionario con preguntas de ordenar de manera muy rápida, en menos de 15 minutos, aquí en Cerebrote? Venga rápido. Venga, venga, ya. Quédese. Profe, profe, hay unos cuestionarios muy bonitos que son de ordenar, de clasificar información. ¿Lo sabes hacer? Clark, cerebrotes, qué bendición saludarlos. Miren, estamos del color creativo porque hoy traemos una súper idea para clase. Póngale mucho cuidado. Este es nuestro amigo, nuestro gran amigo, Teams. Y aquí vamos a poner una tarea de tipo cuestionario de organizar. Vamos a hacer esas listas organizables, súper hermosas, las que acabaste de ver. Venimos al equipo, paso número uno. Venimos a tareas, paso número dos, tareas. Y vamos a hacer el famoso cuestionario. Cuestionario. ¿En dónde lo creamos? Crear, pico crear y cuestionario. Este se va a calificar solo, él se va a evaluar solo, así te ahorra un mundo de tiempo. ¿Bien? ¿No lo tengo aquí? No, aquí tenía otro de los que había hecho, pero no, voy a hacerlo nuevo. Nuevo cuestionario. Si ya lo tienes acá, simplemente lo llamas. Pero yo lo voy a hacer para que veas cómo lo hago. Me manda a la página de Forms. La página de Forms es muy chévere. Mírenla, ahí está. A mí me gusta mucho trabajar Forms. Me llama mucho la atención. Lo primero que hago cuando entro es cambiar el tema. No me gusta este tema verde. Le pongo este de cohético. Y lo segundo que hago es marcar el cuestionario. Entonces, esto se llama cuestionario de preguntas a ordenar. Ojo con esto, ordenar. Ya les voy a decir qué es ordenar, ya lo vieron allí. Por favor, ordene las opciones de cada pregunta. Vamos a hacer tres preguntitas rápidas, las que a mí se me ocurren. Yo sé que usted tiene más creatividad y que las va a aplicar mucho mejor. Póngale mucho cuidado. Agregar nuevo. Voy a hacer la primera pregunta. Agregar nuevo. No es una pregunta de opción, no es una pregunta de texto. Ya las vimos. Igual vamos a profundizar en ellas. Hoy vamos a ver aquí en la flechita de para abajo más tipos de preguntas. Y voy a coger la primera, la que se llama clasificación. Póngale mucho cuidado a clasificación. ¡Ah, qué belleza! Miren esas preguntas. Yo puedo organizar todo. Vamos a mirarlo. Pregunta número uno. Ordenar los siguientes números de mayor a menor. ¿Ok? Mire lo que me dice mi formulario, mi cuestionario, perdón. Mire lo que me dice. Establezca las opciones en el orden correcto. Cuando comparte el cuestionario, las opciones aparecerán en orden aleatorio. ¿Qué me está diciendo? Y aquí viene el truco mágico. Ordene aquí como debe ser lo verdadero, como debe ser lo perfecto. Y cuando yo se lo comparto a mis estudiantes, Teams con Forms, solitos, los ordenan. Allá ya lo tienen. ¿Ok? Vamos a ver. Opciones. Voy a hacer más opciones, agregar opciones. Voy a hacer siete opciones. ¿Por qué? Porque voy a colocarlos. Ordenar de mayor a menor. ¿Cuál es el mayor? 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Súper sencillo, ¿cierto? Ah, ¿lo quieren un poquito más difícil? Bueno, pues pongámoslo un poquito más difícil. 74, 62, 59. 47, 31, 20 y 1. Ya es más difícil, ¿cierto? Y sobre todo lo saben los profes. Matemática, unidades, decenas, centenas. Uy, Dios mío, eso sí que fue difícil para mí. Todavía lo es, mire. Yo no sé cuánto voy a sacar. Cuidado con esto, señor profesor o señorita profesora, porque sabemos que nos ven muchas hermosas profesoras. Establezcamos las opciones en orden correcto. Usted puede borrar alguna opción o cambiarla, pero como quede ahí,
Él va a ser muy rígido. Como quede ahí, va a ser la respuesta correcta. Si le queda mal a usted, se daña la pregunta, porque el estudiante lo va a ordenar bien y de pronto no está muy bien. Primera pregunta, súper bien. Miren lo que voy a hacer. Acá, frente al nombre de la pregunta, hay una imagencita. Yo pico esa imagen, voy a buscar una imagen o un video, en este caso voy a buscar una imagen y voy a buscar una imagen muy bonita de números. Yo tengo para cargar desde el OneDrive, que es mi disco duro, para cargar desde mi equipo o para cargar desde búsqueda de imágenes. Voy a buscar en imágenes de Bing. Todas estas imágenes son resultados de búsqueda cercanos que nos regala Teams, que nos regala Forums, que nos regala Microsoft. Es espectacular. Miren este tan divino. Lo voy a picar y le digo agregar. ¡Ja! ¡Qué bello, ¿no? ¡Qué hermosura! Mire cómo está quedando de precioso. Listo. Primera pregunta. ¡Ah! Ahí está. Ordene los siguientes números de mayor a menor. No son estos, sino estos. Si crees que esto puede confundir a tu pequeño, si crees que esto puede confundir a tu niño, pues lo quitas o agregas otro que no confunda. Por ejemplo, no sé, este número 4. ¿Cierto? Porque de pronto ellos van a creer que son esos números. En cambio, si es un solo número, no se van a confundir. Listo. Miren esa belleza. Punto número 2, la siguiente pregunta. Antes, antes de pasar, yo dije que se iba a calificar solo, ¿verdad? Para que se califique solo, yo debo puntearlo acá. Lo voy a volver obligatorio y le voy a colocar 30 puntos. Voy a hacer 3 preguntas que suman 100 puntos. ¿Listo? Segunda pregunta, ya tengo la primera. Ok, segunda pregunta, agregar nuevo, clic en agregar nuevo. Flechita para abajo, ¿por qué? Porque no está aquí entre las opciones. Si te sale aquí entre las opciones, chévere, se llama clasificación. Mírela acá, pico clasificación. Segunda pregunta, ¿cuál es el orden de las comidas desde la mañana hasta la noche? ¡Ja! Duro, ¿no? Vamos a ver. Ay, desayuno, almuerzo y cena. Así me las enseñaron a mí y así las preparo. Si son diferentes en tu país, pues no lo sé. Pico acá, imagen. Voy a colocar algo para ustedes. ¡Taco! ¡Oh! ¡Qué bello taco! Algún día iremos a México y nos comeremos unos buenos tacos o unas enchiladas. Me encanta. Pico aquí y le digo agregar. Me sale la pregunta y la imagen al lado. ¿Ok? Perfecto, ¿verdad? Ahora voy a bajar. Le voy a decir que también tiene 30 puntos. Este es el orden bueno. Este es el orden real. No te preocupes que Teams ahorita nos va a mostrar cómo las desordena. ¿Listo? Tercera pregunta para cerrar este cuestionario. Pico. Opciones, texto, calificación, fecha. No, quiero la de clasificación, amiguito. Clasificación. Pregunta. ¿Cuál es el orden de los colores de la siguiente bandera? ¡Ah! Una dedicación para Centroamérica. Nos están viendo, estamos felices. Vamos a buscar esta bandera. Costa Rica. Busca. No me sale. Ay, qué bellas playas. Iremos por allá. Bandera. Buscar. Miren esa belleza, ¿sí? Entonces la voy a picar, le voy a agregar y voy a escribir las opciones de los colores como vienen, ¿cierto? ¿Cuál es el orden de los colores de la siguiente bandera? De arriba hacia abajo. Recuerden que nosotros cuando formulamos algún formulario, alguna pregunta, debemos ser lo más puntuales posibles. Miren esta belleza de bandera. Azul,
blanco, rojo, agregar opción, blanco, azul. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Perfecto. Espero no equivocarme y de pronto no. Es un honor a nuestro vecino pueblo costarricense al cual amamos. ¿Cuál es el orden de los colores de la siguiente bandera? De arriba hacia abajo. Azul, blanco, rojo, blanco y azul. Perfecto. A esta le voy a dar 40 puntos. Es la más importante. Entonces tenemos 40 puntos, 30 y 30, ahí me dice, mire, 30 y 30, para un total de 100. Vamos a ver, cuestionario de preguntas a ordenar, 100 puntos, ahí está. Lo voy a compartir, lo voy a poner de tarea. Compartir. Aquí ya les he dicho, ojo, lo puede compartir por copiar. Yo aquí como lo voy a llevar a la tarea no tengo que hacer nada más, pero sí debo revisar esto. Miren, cualquier usuario con el vínculo puede resolver o solo las personas de mi organización. Yo lo hago con solo las personas de mi organización para que la calificación me llegue directamente a la columna de Teams. Lo vas a ver ahorita. ¿Compartir con plantilla? No. ¿Compartir para elaborar? No. Así nomás, quietico. Ya, le dije compartir. Él ya quedó guardadito. Aquí hay otras opciones, pero no, solamente la de compartir es la que me interesa, la de compartir es la que lo guarda. Y ya está, ¿sí? Ya estuvo. Ahora voy a ir de nuevo a mi Teams. Paso número 1, abrí la tarea. Paso número 2, le dije que voy a crear un cuestionario, ya lo creé, ya debe salir acá, vamos a ver si es cierto. ¡Mírelo! Cuestionario de preguntas a ordenar, el primero. ¿Qué hice? Nada raro, miren. Crear, cuestionario, y ahí me sale. Cuestionario de preguntas a ordenar. Siguiente. Miren, tan hermoso. Cuestionario de preguntas a ordenar, ¿cuándo lo quieres hacer? Especificaciones, nada, llenar, por favor, el siguiente. Cuestionario. Ok, 100 puntos posible, él ya se lo trajo de allá del cuestionario. ¿En cuál equipo? En el equipo de prueba y asignarlo a todos los alumnos, perfecto. Fecha de vencimiento, aquí yo le pongo la fecha de vencimiento y miren esto tan interesante. Cuando yo pico editar, dice, oye, yo lo bloqueo, fecha de cierre, la misma de la fecha de vencimiento, para que no me lo presenten después de cuando yo digo, yo ya les he dicho que cuando se ponen cuestionarios para que las notas sean lo más objetiva posible, le pongan fecha de cierre. Si la fecha de cierre es el miércoles a las 6 de la tarde, pues es el miércoles a las 6. Y como yo le activé esto, él ya no lo deja presentar a más gente. Y le digo, listo, perfecto. Ok, vamos a asignarlo. Asignar. Al estudiante en el equipo le llega la asignación. Me voy a correr de acá y mire lo que llegó. Llegó un nuevo 1 acá en general. Vamos a mirar qué fue lo que llegó. Perfecto. Cuestionario de preguntas a ordenar. Ver la tarea. Esto lo ve el estudiante y lo ve usted y lo veo yo. Esta es la tarea. Pico. Mire que él solito se trajo el forms de allá. Solito, yo no hice nada. Voy a ver la tarea. Y la voy a ver como la ve el estudiante. Lo voy a poner en vista de alumno. Acá me dice que los estudiantes van a salir acá. Ya ahorita les muestro unos que tengo calificados. Él se califica solito. Confía y cree en nosotros. Vista de alumno. Cuando yo le pico vista de alumno, así le llega la tarea a tu alumno, a tu aprendiz, a tu estudiante. En esa tarea, mira lo que pasa. Cuestionario de preguntas a ordenar, 100 puntos posible. Llenar, por favor, el siguiente cuestionario. ¿Cuál? Pues voy a picarlo. Y le sale de una vez ahí en Teams, ¿cierto? Mírenlo, me voy a correr. Oye, Luis Fernando, ¿sí ve que ya me marca con mi nombre? Ay, mucho quererme, Teams. Al enviar este formulario, el propietario podrá ver tu nombre y dirección de correo. Claro, lo necesitamos. Vamos a ordenarlo, mire, no lo puedo editar. Acá no lo puedo editar, aquí es solo respuestas. Yo pico y es solo respuestas. Y miren esta belleza. Cuestionario de preguntas a ordenar, ordénelo todo y...
Tío, profe, eso está muy difícil. Profe, tú no pones tareas difíciles, ¿o sí? No sé, un día de estos ponemos una tarea. ¡Ay! Vamos a ordenarlo. Uf, 47, 31. Mire, yo lo pico y lo arrastro. 74, 62, 59, 31 más abajo, 47 más arriba, 1 de primero y creo que me quedó. Ojalá no me quede mal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo creo que está bien. ¿Qué puedo hacer? Correrlo, mire, los arrastro. ¿Listo? Ya, esa es la primera pregunta. Yo no envío por pregunta, yo envío todo empaquetado como estudiante. Segunda pregunta. Ay, ¿cuál es el orden de las comidas hasta la noche? Esta, intencionalmente la voy a hacer mal para que veas lo que pasa con las calificaciones mal. Desayuno, almuerzo y cena. Ay, mire, ya me salió ordenada. Qué suerte para los estudiantes que salió ordenada. Yo la voy a desordenar. Si le sale ordenada, pues no hay problema. Él igual tiene que saber cuál es el orden. ¿Ok? Ahí la cuadré. Desayuno, cena, almuerzo. Voy a voltearla. Cena, desayuno, almuerzo. Y se viene la de nuestros hermanos ticos. ¡Ay, Dios! ¿Blanco será el primero? No, el primero es azul. ¿El segundo será blanco? Sí. ¿El tercero es azul? No, el tercero es rojo. El cuarto es blanco y el último es azul. ¿Ok? Y ya estuvo, mire. Aquí no lo puede editar. Su aprendiz, su estudiante no lo puede editar. Solo usted como profesor tiene acceso al este. Si quiere ver cómo se ve en celular, le pica aquí arriba. Miren celular tan hermoso como él lo ve. Lo ve exactamente igual. Y con el dedito arrastra para arriba y arrastra para abajo. Es súper hermoso. Es una cosa maravillosa. Lo voy a enviar. Enviar. Miren esa belleza. Él de una vez le dice, oiga, señor estudiante, ¿quiere ver los resultados? ¡Sí, me muero de ganas! Ve resultados. 70 puntos de 100. ¿Cómo así, profesor? Calma, revísalo, mijo, revísalo. Esta te quedó bien, 1, 2, 3, 4, ok, te quedaron bien, muy bien, Carlitos, Luis Fernandito, muy bien. La segunda te quedó mal, y te quedaron mal las tres, mira, te quedaron mal las tres. Ya aquí ya no lo deja arrastrar, mire, ya no lo deja arrastrar más. Y en la tercera, ¡ay, Luis Fernandito, cómo quieres! Nuestra bandera, azul, blanco, rojo, blanco, azul, ok. Listo. Esta nota de acá, esta puntuación de acá, se va de inmediato al equipo y en las tareas a ti como profesor te sale completico. Mira cómo sale. Voy a hacerlo aquí con uno que hice hoy. Acá está, mire, en este equipo lo hice hace poco, para que se den cuenta cómo queda. Tareas, y en tareas, fíjense, en ese momento se llamó papel sencillo, y aquí fue un cuestionario, y aquí mire, se calificó solito, quien entregó, entregó, quien no entregó, no entregó, y ahí me muestra los datos de las personas junto con los puntajes que sacaron. Eso también queda en la tabla de las notas, él solito se pasa allá, te ayuda muchísimo. Mírenlo, ahí están, solito, yo no hice nada más. ¿Bien? ¿Qué les estoy diciendo? Oiga, profes, miren esta belleza de pruebas, miren esta belleza de formularios, tareas, cuestionario, preguntas para ordenar, vista de alumno, y así lo van a ver, ¿ok? Cada alumno lo puede presentar una vez, es importante que les digas, cada alumno lo puede presentar una vez. Tú puedes configurar allá que lo presenten varias veces, pero no, aquí como un cuestionario, como es una tarea, una vez está suficientemente bien. Él sale en desorden, fíjese, él sale en desorden, fíjese, y él sale en desorden, y ya tú miras, ya tú miras cómo es el tema acá. ¿Listo? Las preguntas las pones tú. Este estaba muy sencillo. Espero que lo hayan pasado. Yo saqué 70 de 100. Yo soy Luis Fernando Botero. Muchas gracias por vernos, por sacar estos 15, 20, 10 minutos de tu vida y capacitarte y capacitarnos y enseñarnos en que sí se puede hacer hermandad desde Latinoamérica, en que sí estamos unidos. ¡Ay! Está bien bonito ese formulario, ¿eh? Sí, es un cuestionario, claro, un cuestionario. Nosotros somos Cerebrote y aquí en Cerebrote queremos que nos sigas, que nos des like, que nos ayudes a compartir. Y más allá de eso es que mires la oportunidad que tienes con tus estudiantes. La mejor forma de educar
un país, de educar una nación, de romper esas brechas, es motivando para que la gente lo haga con esa motivación que lo hacemos todos. Gracias a esos miles de mensajes que nos han dejado, yo soy Luis Fernando Botero y te invito solo a dos cosas. La primera, este sábado vamos a tener un taller como todos los sábados. Aquí en la descripción está nuestro curso de Teams y nuestro taller. El taller es gratuito, solamente le das clic a cerebrote.com.co, te inscribes y ya. Y la segunda, que sí es muy especial, acá va a salir un circulito. Dale clic, 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 todas las veces que puedas, porque dándole clic te suscribes a nuestro canal y ojalá nos recomiendes. Y acá tenemos dos videos más de tareas de otras cosas que hemos hecho. Hasta pronto. Gracias. Somos Cerebrote.